preparamos con ustedes junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Pitazo del árbitro que arranca todo. Y esa pelota se va. Con la pelota Xavi Alonso. Empieza el contragolpe. Llega bien, la puede hacer. Entre el miedo y la desesperación. Viene y le pega. ¡Zapatazo! Miller Bolaños. Los defensores no le quitan el ojo a la pelota. La jugada que han armado. Mira el centrazo. Bien señalado el fuera de juego. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Sergio Ramos. No logra pasar ni la pelota. Le pegó. Se le acaba de ir una oportunidad enorme. Yo creo que este pase no lo van a poder repetir. Ahí se viene de la contra. Venían armándose bien el ataque y lo frenaron. Quiere apoyo con un compañero. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Y llega bien para reventar la pelota. La tira Arbeloa. Este sí promete. ¡Qué gran oportunidad! Se escapa de la defensa. Un regalito para la defensa. La pelota que se escapa para un saque de arco. Habrá saque de meta. Ese buen pase. Mucha clase detrás de ese pase, poca fuerza nada más. ¡Que toque! No, se había alquilado. Han perdido la redonda. ¡El zapatazo! ¡Gol! Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular.
el partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Que le traigan un smoking, elegancia. Con qué facilidad le sacó la pelota. Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. ¿Cómo la desaprovecha? Copa Di Stéfano, Gento, Pucas, esa generación de jugadores que le dio al Real Madrid tanta gloria en el torneo continental más importante, con esos nombres también se resume la historia del fútbol mundial. ¿Y cómo no va a tener esa cantidad de aficionados, no solamente en España, sino en el mundo entero? Está para hacer portada en todos los diarios. Una diagonal, se viene un saque de arco. Sergio Ramos rápidamente devuelve la pelota. La chimbomba que cambia de dueño. Esa es una buena pelota. ¡Y está! Lleva la pelota y le va a pegar. Atrapadón del arquero. Pepe. Enorme disparo. Providencial la atajada del arquero. Ya tiene la jugada preparada. De cabeza, era para hacerlo, Mario, se le escapa. Qué pena, y podía haber acortado la diferencia. ¿Y qué querés que te diga, Fernando? Un desperdicio de córner. Miller Bolaños. Entra el jugador y quizá tenga una. Cristiano Ronaldo. A uno se le nota que saben hasta que tocan la pelota. Este es de esos. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Con la pelota Xavi Alonso. ¡Epa! ¡Qué buena! Ha llegado a sacarla al límite, ojito con eso. Parece que hay molestia, pero no lo suficiente como para tener que abandonar el campo. Ciro Procuna, ¿sabes algo? Parece que se ha hecho daño en la rodilla al girar, pero no hay de qué preocuparse. Puede continuar. Gracias. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Con la pelota Xavi Alonso. Se lucha por la pelota. Ese pase puede hacer daño. Se abre espacio y se viene y le va a pegar. Es un zapatazo. Le pega bien. ¡La ha fallado! ¡Qué desperdicio de oportunidad! Pepe se ha quedado solo. ¡Le va a dar! Se puede armar la contra. ¡Ahí está! ¡La tiene!
a la oportunidad que tiene para mandar el centro. No logra meter un buen centro. Le va a pegar desde ahí. La pelota acaba en el campo y hay tiro de esquina. Ahí va el zapatazo. Ha fallado en el disparo, el empate que no llega. Qué oportunidad más clara. Mirá que desaprovechar estas oportunidades en un centro. Aquí puede haber una oportunidad. Qué bien recibe. Fuera de juego. Ahí llega el apoyo del atacante. Tiene apoyo por el centro. Y hasta ahí llegó todo. Lo contrario, se quedan con la pelota. Es un tiro libre. Le llega la pelota, va a tener complicado quedarse con la pelota, lo que ha hecho para seguir con el balón. Y se mantiene de pie. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa, ha controlado bien el balón. El arquero también la sabe tocar. No está solo, tiene compañía. Está para hacerlo. Vive de un zapatazo. Y está gol. El gol que empata todo. Miller Bolaños. Ahora es el contrario que tiene la pelota. Se van a la contra. Sean, le pega. La pelota se va. Y ahí. Corner. Está para pegarle. ¡Top! Ahí la tiene Lezuña. ¡Gol! Ciro, todo indica que no va a tener que abandonar el campo. ¿Qué nos podés contar desde ahí abajo? Desde aquí se ha visto cómo se hacía daño en el tobillo, pero ha tranquilizado a la banca con un gesto que indica que va a continuar. Gracias. Se nota que es un pago con la pelota, lamentablemente no llega a destino. Y ahí va eso. Este centro, el arquero que da rebote. Buen trabajo colectivo, pero la tiene clara. Es para pegarle. Qué buen toque de pelota.
pase. El árbitro que detiene el juego, colocando el bolsillo, sacará la amarilla. Puede haber peligro. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Quieren aprovechar el contragolpe. Esta puede ser. Le pegó un soplo. Para afuera, tiro de esquina. Le pega de cabeza. Lo ha perdonado. Muchachos, trabajemos durante la semana. El tiro de esquina. Viene el portero y sigue el juego. Se concede el tiro libre. Juan Pablo Ángel. Acá se puede venir el servicio cruzado. Será el defensa quien se quede con la pelota. Se viene el entretiempo. A descansar, un poquito de café. Hay emociones, 3-1. Hay que reconocer que este equipo ha corrido una barbaridad, pero la diferencia de talento es notable. Sí, era de esperarse, a pesar que antes del partido veíamos esa pequeña diferencia, ahora es mucho más grande de lo normal. Se ha equivocado en el traslado. Buena pelota. Espectacular. Mira el frentazo. Puede ser una de las últimas el arquero que nos empuja para que suban todo, Marito. Sí, son las últimas oportunidades que quedan en este partido, así que todos por arriba. Esa idea es buena, como robarle un caramelo a un niño. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Ahí le llega la pelota y también la marca, controla bien la pelota. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Se ha terminado el peligro. Cuenta con apoyo. La tira Arbeloa. No hay defensa para meter la pierna. Ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Ahora Juan Agudelo. Mala la entrega de balón. ¿Y tiene con quién? Un disparo muy lejano. El disparo. ¡Zapatazo! Se prepara para el tiro de esquina.
tiro de esquina desperdiciado. Se va para el saque de meta. ¡Qué bien le cierra! Y siguen dejando espacio, dejan agujeros inmensos que los delanteros pasan con toda la facilidad del mundo. Tiene el camino despejado. ¡Le va a pegar! ¡El disparo! Ahora Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Hay que tener un guante en la mano para saber dónde colocar la pelota. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Y ahí llega para ayudar. Se metió como una flecha dentro del arco. Va el disparo al arco. ¡Pase! Entra de nuevo y no se cansa. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Hay un jugador tendido, no se mueve, parece lesión seria. Falta. Muy buena de entrada para quedarse con la pelota. Ciro, ¿cómo ves desde la banda al jugador? Parece que está tocado, pero ¿es grave? No parece grave y va a seguir jugando. Solo ha sido un golpe en el muslo. Gracias. La pelota que queda en la defensa. Pierde la posesión de la pelota. Esa pelota los dejó atarantados. Se abre paso. Esta pelota del arquero, vaya porterazo. Se la jugó, la verdad, espectacular. Supera bien la marca. Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre. El técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo. Movimiento sorprendente para el técnico. El banco ahora se queda sin posibilidad de los tres cambios al mismo tiempo. Enorme opción que se le presenta. Le va a pegar. ¿Será que la mete al área? Tiene jugada preparada desde el córner. ¡El cabezazo! ¡Y lo dejaron pasar! ¡La armó bien! ¡Serpi le pega! ¡Al arquero le ha caído un peluche! ¡Elegancia por el servicio! ¡Espectacular el pase! Se comunica bien con la pelota. A jugar el fútbol con las manos. ¡El disparo! ¡Le va a pegar!
desequilibrado. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Michael Essien. Esa pelota que se va, lateral. Ángel Di María. Y va de nuevo. Se abre espacio y puede ser uno. Quiere pegarle. Han perdonado una clara oportunidad para acercarse. Balón para Karim Benzema. ¡Epa! ¡Qué pase metió! Y esa pelota se va. Cuando en la cancha dejan todo y además en el camino muestran fútbol de calidad, en la tribuna se agradece. Eso está claro, porque pagar una entrada cuesta un sacrificio, pero después ver el equipo cómo juega, también es verdad que se lo sigue agradeciendo. Ha pitado el árbitro. De la pelota. Puede haber peligro. Pésimo servicio. Deja el defensa en el camino. Llega a cortar bien el arquero. Define y la pelota se escapa. Y ahí está acomodando la pelota para el tiro de esquina. Pasa nada, la pelota se va. Con susto, pero no logra reventar la pelota. Paolo Cardoso. No logra pasar ni la pelota. ¡Uf! ¡Qué pase! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Viene y le pega! ¡Zapata! ¡Esto es peligroso! ¡Orsay! Gracias al trabajo de la producción, una comparación de lo fuera de juego. Y el traslado que queda de un rival. Se ha equivocado en el traslado. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Mira el frentazo. Supera la marca que de frente al arco. Le quiere pegar. Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. Les ha dicho a sus compañeros qué quieren hacer. Viene el córner de cabeza y le mete manos en la pelota. Interceptado justo a tiempo. Ese pase puede acertar. Será el defensa que desde ahí, uy, era complicado.
Una diagonal. Es una gran intercepción de pelota. Se viene un lateral. El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival, pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego. No se puede comparar el juego de estos dos equipos. Esto se ha acabado, señores, a nombre de Mario Pimpes, Fernando Palomo, para agradecerle su atención. Será hasta dentro de muy poco.